Yo, o sea, yo les cuento que platicamos con Leti Calderón. Ustedes saben que Juan Collado, o Juan N., papá de sus hijos, estaba en la cárcel. Ya salió de la cárcel, ahora está en arraigo domiciliario. Sí. ¿Cómo ha sido la relación de sus dos hijos con su papá? Vean. Después de poco más de 4 años en prisión, hace unas semanas, Juan N., padre de los hijos de Leti Calderón, dejó la cárcel para continuar su proceso legal en libertad condicional. Esto tras severos problemas de salud que lo colocaron entre la vida y la muerte. Lejos del reclusorio, la convivencia entre el abogado y sus hijos menores es más frecuente. Mi hijo lo busca mucho, y lo alcanza en la oficina para verlo, para comer con él. Luciano no ha podido verlo tanto, porque llega más tarde de la escuela, pero sí, en el hospital lo visitamos mucho más seguido. Supongo que bien, ya está en su casa, ya está retomando un poco sus actividades, entonces yo supongo que ya está, se siente mejor, no lo sé. No es arraigo domiciliar. No, puede salir, creo que no puede salir fuera de la República Mexicana. Trae un grillete. Ayudando a crear un vínculo de padre e hijos, Leti ha sido mediadora entre su exesposo y sus hijos. Cuando pudimos irlo a visitar al hospital, fui yo. Y en muchas ocasiones fui yo. De hecho, muchas veces los mandaba a ellos solos a que visitaran a papá en el hospital. Pero ellos a la larga me pedían ir, sobre todo Luciano. Se sentían más seguros, más respaldados, porque además tenían 4 años de no verlos, de verlo. La relación anterior a esos 4 años, pues no existía. La verdad es que no existía. Entonces mis hijos me decían, es que no sabemos de qué hablar con mi papá. Entonces yo serví un poco de introducción, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de oye Juan, platícales cuándo. Oye hijo, platícales tú de esto. Mi amor, cuéntales cómo vas a la escuela. Papi, mira, enséñales que cantas. Lu, dile que toca guitarra, mi amor, ¿no? Como mediadora, ahorita pues ya salió, ya está en su casa, ya. Ahora sí que ya los dejé libres, si lo quieren ver, si no lo quieren ver, si Juan los quiere ver o no los quiere ver, ahora sí que ya. Yo ya me lavo las manos, porque ya también son adultos. Siempre complicado cuando hay una separación y hay hijos de un divorcio, como es el caso de estos chavitos, pues es que no los conozco, ¿de qué les platico? Entonces, pregúntales de la escuela, y luego lo digo, pues tú pregúntale a tu papá que qué onda con el despacho, ¿no? Y, o sea, haciendo como ese vínculo, pero finalmente también los tiene que dejar solos. Y que, creo, perdón. No, que es justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Darles esta libertad y ya ellos podrían elegir cómo estar tan cercanos. Creo que hay uno de ellos que es el que más tiene interés en estar cerca de su padre. No recuerdo si era Carlos o Luciano. Creo que era Carlos el que lo busca. Estar. Ajá. Ahora, yo creo que es una decisión en verdad muy inteligente por parte de Leti, el hecho de también retirarse de la ecuación en cuanto a la relación de ellos, porque creo que muchas veces, como padres, el amor es tanto que el amor llega a dañar ciertas relaciones que se están presionando. Correcto. Entonces creo que Leti con amor introdujo, con amor dijo, a ver, aquí pueden hablar de esto, pero a partir de ahora ya la relación que tengan ustedes ya tiene que ser responsabilidad de cada uno, tanto de hijos como de padre, y creo que es lo más sano, lo más maduro, lo más educado que pueda hacer uno por el bienestar de los demás. ¿Cómo no? De acuerdo. Y que también el papá pues haga su luchita si le interesa, si quiere. ¿No? Pero bueno.